Hey amigos de YouTube, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo video de una review a un server y estamos aquí en mi casa, que probablemente es la más grande que he hecho en toda la vida, y me he caído. Bueno, vamos a quitar esto porque no me gusta así, me marea. Y bueno, vamos a bajar esto a 4. Sí. Ahí, no cierra. Bueno, estamos en una review a un server que se llama Deuscraft. Y lo primero que vamos a enseñar son los kits, ¿ok? Al iniciar, te dan un kit de piedra. Lo que tú tienes que hacer es... hay tres kits. Ahí está el kit Tools, Diario y Semanal, ¿ok? ¿En qué consiste el diario, el Tools? Te dan... bueno, olvidé que tengo que poner kit. El kit Tools, que te dan, pues, herramientas de hierro, ok. El kit Diario te lo dan cada día, que consiste en una armadura encantada con protección 1 de oro, una espada de hierro con sharpness 1 y empuje 1. Y el kit Semanal te lo dan cada semana, consiste en un arco semanal que tiene fuego, golpeo y poder 2 y lo demás 1. Y una espada semanal, sharpness 1, empuje 1 y aspecto ígneo 1, con 8.25 de daño. Bueno, esta es mi armadura, esta es la que tengo que me... Esto ignórenlo porque lo junté yo. Y bueno, esos serían los kits. Voy a proceder a... Al spawn. Voy a poner esto y luego lo ordeno todo. Voy a equipar con cosas que no tenga miedo perder, por ejemplo esta y esta, esto y esto, y una armadura, la semanal, porque es la más buena que tengo. Ahora vamos a ir al spawn. Tendremos que esperar 4 segundos, ¿okay? El administrador estaba en mi casa, de la nada apareció y me asustó. Y se me traba todo. Bueno, aquí estamos. Esto ignórenlo, esto es otra cosa. Como ven, aquí hay eventos. Los eventos nunca he ido para allá. Kit PvP y Hunger Games y Factions. Lo que me centro más yo es en Factions, porque me entretengo más. Digamos que este es mi servidor favorito ahora, ya que de Art Reason 3.0 me banearon. Aquí estamos Guard Survival, que si sales de esos límites, probablemente es que mueras, ¿ok? Aquí vamos a ver varias. Aquí había una persona. Bueno, a los lados. Bueno, tal vez no están a los lados, están por aquí. Tenemos dos portales, que es uno para el End y otro para el Nether. Esto es el War Survival, ok. Las características de este servidor es Kit PvP, Survival Factions, tiene las parcelas, Hunger Games y varias cosas más. El servidor tiene 0 lag, bueno, yo diría que 10% lag. La capacidad del server son 100 personas. Y este servidor lleva un año en línea, ¿ok? No tengo nada, me voy a casa. Ahora lo que vamos a hacer es ir a casa de varias personas, ¿ok? Alguien me invita a su casa para un video. Y espero que... Regla número 1 de este servidor: nunca confíes en nada, en nadie, ni en nada. Oh, un noob. Vamos por él. Ah, es Creeper. Él usa hacks, aléjense de él. Cabrón, vas a morir, te lo digo yo.
te lo digo yo. Ahí se fue. Bueno, no se fue. Está allá. Uso Ender Pearls. Bueno, voy a pausar el video.